En este video vamos a estudiar el código de error o falla F1 y F6 en aire acondicionado. Empecemos diciendo que el código de error o falla F1 y F6 en aire acondicionado suelen estar asociados con problemas del sensor de temperatura del aire exterior, que pasa por el condensador. Estos códigos se suelen mostrar en el panel de control del aire acondicionado. El sensor de temperatura exterior proporciona información a la placa de control sobre la temperatura del aire que ingresa al condensador. Esta información se utiliza para regular el funcionamiento del compresor, que es responsable de circular el refrigerante por todo el sistema. La causa más común que originan el código F1 y F6 se relaciona con problemas con un sensor defectuoso. El sensor puede estar suelto, dañado, corroído o simplemente no funcionar correctamente. Realice las siguientes acciones. A. Verificar posición del sensor, cables sueltos o dañados. B. Descarte un cortocircuito o conexión abierta en el sensor. C. Descarte sensor descalibrado. D. Descarte una falla en la placa de control. Para diagnosticar el problema, realice los siguientes pasos. 1. El primer paso para diagnosticar problemas con el sensor es verificar los cables. Asegúrese de que los cables estén conectados correctamente al sensor y a la placa de control. Si los cables están en buen estado, puede probar el sensor en sí. 2. Para probar el sensor, necesitará un multímetro y desconectar el sensor de la tarjeta. 3. Configure el multímetro en modo de resistencia en la escala kiloohmios. 4. La lectura de resistencia variará según la temperatura del sensor. Para ello, frote el sensor con la mano. Para agregar calor, entonces la lectura de resistencia debe cambiar en el multímetro. 5. Si posee el manual de mantenimiento del equipo, compare los valores del multímetro con los valores que debe tener el sensor. Para obtener una lectura precisa, es importante probar el sensor a la misma temperatura a la que tendría en funcionamiento normal. Por ejemplo, si el sensor está ubicado en la unidad exterior, debe probarlo cuando la temperatura exterior sea similar a la temperatura a la que normalmente usa el aire acondicionado. 6. Si la lectura de resistencia está fuera de las especificaciones del fabricante, el sensor está defectuoso y debe reemplazarse. Una vez que se haya quitado el sensor antiguo, puede instalar el sensor nuevo. Asegúrese de apretar los tornillos firmemente para evitar que el sensor se afloje. 7. La lectura del sensor nunca debe dar cero, lo cual descarta cortocircuito, ni infinito, lo cual descarta circuito abierto. Siempre debe arrojar un valor. Use la escala en kiloohmios. 8. Verifique con el multímetro la alimentación corta de voltaje al sensor. Con el sensor conectado, la medida debe dar cerca de 2.5 voltios.